smoking rooms, wherever you are. It's just about closing time. Didn't we just wanna go putting the world on the line? Haciendo gran parte de la sesión, nos falta ahora el final, que es cuando ya va a ser más. Y nos acompaña Sony otra vez, aquí la tenemos. Y también nos ha acompañado Alba, que ha hecho este fantástico maquillaje que vais a flipar ahora cuando lo veáis todo. Y bueno, esperamos que os guste. No va a haber despedida, va a ir todo el tirón porque este video va a ser un poquito más largo, así que ya nos despedimos ahora, básicamente. Claro, dejad los comentarios. Sobre todo, seguidnos en nuestros canales, os los dejamos abajo, suscribiros, nos podéis seguir también en Instagram, en las redes sociales, aquí abajo en la cajita de información vais a tener absolutamente todo, y por supuesto tenéis el Patreon para apoyarnos, y muy pronto otra opción que ya veréis el vídeo si no lo habéis visto ya, porque creo que a estas alturas ya lo habré sacado, pero bueno, salud, chao. Media hora aguantándome. Ese rebote de la cámara ha sido obra maestra del señor Pollón. Y nada, pichones, pues nos vemos en el próximo. Esperamos que lo disfrutéis y que os guste. Y os mandamos un besote enorme. ¡Chao, chao! Without love in your heart, without love by your side.
podéis ver en esta sesión, hemos utilizado una iluminación muy sencilla. En realidad son los focos de luz continua que suelo utilizar para grabar mis vídeos de YouTube. En esta parte que estáis viendo ahora con las velas no pusimos nada de luz, tapamos con un estico la luz que entraba por la ventana porque yo quería que entrase un poquito, pero no tanta, o sea, que se notase la luz de las velas pero que también tuviese algo de luz filtrada. En este caso, porque fui un poco vaga por no coger el trípode, apoyé directamente ahí la cámara. Bueno, también porque el trípode estaba ocupado con la otra cámara, entonces decidí hacerlo así. Y para conseguir la foto que tiene la cabeza en movimiento, simplemente disparas con una velocidad muy lenta y que la modelo empieza a mover la cabeza muy rápido, y es la forma de conseguir ese efecto de la foto que visteis antes. Pero muy importante hacerla en trípode, en un sitio que esté estabilizado. Están todas las fotos hechas con diafragmas muy abiertos, prácticamente todas con 2.8. He hecho todas con la 645Z y el 75mm. Y bueno, por aquí estáis viendo a Alba haciendo el maquillaje. Toda la idea de esta sesión se basa en el desamor, toda la transición que pasa una persona en cuanto empieza a ver que la relación en la que está no es fructífera, que no es feliz, que no quiere eso para sí misma. Entonces estáis viendo todo el proceso, como yo interpreto que es el proceso de desenamorarte, ¿no? Hasta que te das cuenta de que ya no puedes más y te han hecho mucho daño y te arrancas el corazón porque ya no puedes tenerlo ahí dentro. Lo de las rosas con la sangre es porque las espinas se te han clavado, es una simbología en relación al vídeo anterior. Y bueno, me gustaría explicar esto más extensamente, pero creo que en el Patreon voy a hacer una explicación mejor y la subiré la semana que viene, probablemente el lunes o el martes. Y si alguien quiere ver pues por qué he hecho todas estas ideas, pues ahí lo tiene. Aquí simplemente, para las partes en las que veis el gel rojo por detrás, puse una gelatina en uno de los focos de la ventana para que sea suave, y ya veis cómo pusimos el estudio. Esto es un crimen. Pero bueno, ha sido una sesión genial y muchas gracias como siempre a todo el equipo, a Sonia y a Alba por venir, y a mi pichón y a Sara pues, por hacer esto posible. Muchos besos, pichones. Te lo digo yo por experiencia.